Bien, seguimos conversando con Tere Herrera. Tere, estábamos hablando sobre el ecosistema, sobre tu incorporación en él. Tú venías del mundo financiero, pero con estas herramientas también logras meterte en un tema que es sumamente contingente hoy, que es el mundo de la inversión de riesgo, el mundo del trabajo con startups, que son una inversión de riesgo. Cuéntanos un poquito tu rol hoy en Startups Group y también. ¿Cómo es tu visión o cuál es tu visión en torno a este nuevo emprendedor, un emprendedor más global, un emprendedor con hambre de ir, salir de Chile, levantar capital fuera, expandir la operación, un emprendedor tal vez distinto al que teníamos hace unos años atrás? Sí, mira, para contextualizar, para los que no conocen, The Startups Group es hoy día una de las comunidades más grandes de Latinoamérica, como explicaba al principio, que la componen fundadores de startups, cofundadores, obviamente, inversionistas y también actores del ecosistema. ¿A qué nos referimos con actores del ecosistema? No sé, dentro del área legal, por ejemplo, contable, marketing, growth, ¿no es cierto?, que es crecimiento, etcétera, digamos. Todos los actores que están en torno y entregan servicio dentro del ecosistema. Dentro de Startups Group, hoy día son, como comentaba, más de 1.600 integrantes. Y tenemos, bueno, a raíz de las mismas necesidades de la comunidad, que si bien partió como, oye, apoyémonos en la toma de decisiones, que tu experiencia le sirva a otro, etcétera, es decir, justamente la colaboración genuina, nos empezamos a dar cuenta que había necesidades como de asociarse en pequeño según temática. Y fue por eso que desarrollamos 13 subcategorías, como subcomunidades dentro de esta gran comunidad, en el fondo donde se clasifican inversionistas, ¿no es cierto? Aquellos que necesitan feedback, donde pueden obviamente pedir consejo, donde compartimos también datos de distintas herramientas o libros, quienes están buscando contratar a alguien, entonces tenemos un subgrupo de atracción de talento, también mujeres en tecnología, eventos y actividades, apoyo legal, levantamiento capital, bueno, y así un sinfín de subcategorías, ¿no es cierto? También está, bueno, soy CTO, busco CTO, etcétera, que es otro de los grandes dolores, ¿no es cierto, Ángel, en el mundo del emprendimiento? Dentro de Startups Group, lo que quisimos hacer es justamente transmitir ese espíritu de solidaridad dentro del emprendimiento. Creo que obviamente gran parte de nuestro ADN en esto es transmitido obviamente por todos los líderes que lo componemos. Somos 7 socios, digamos, dentro de esto, que ya podemos tener ahí el espacio para contar un poco más cómo se formó la historia, que también tiene su cuento entretenido y de quienes componen hoy día, que es un grupo bien potente. Y bueno, en The Startups Group, como les comentaba, se ha transmitido justamente esa esencia de ser genuinos, de apoyarnos realmente, de trabajar juntos. O sea, no tenemos miedo cuando dicen, oye, pero la competencia de ustedes es esta, lo otro. No, es que no hay competencia en cierta manera. Si estamos todos unidos por este mismo fin, si lo que queremos es colaborar, ser un actor relevante que genere valor en el ecosistema, tenemos que trabajar juntos. Y por eso recientemente, de hecho, se hizo un evento donde fuimos parte que se llamaba Working Together Project. Que lo hicimos en colaboración con Impacta VC y otros actores del ecosistema, donde buscábamos justamente transmitir a través de hechos concretos que sí estamos disponibles para trabajar colaborativamente, que en el mundo de las startups no debiese existir en cierta manera esa competencia, esa rivalidad, donde nos veamos como que en el fondo mantente lejos, debería ser al revés. Mientras más cerca nos mantengamos, mejor vamos a aprender del otro y vamos a aprender de nuestros errores y nos vamos a apoyar y vamos a llegar a ser mejores. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir a través de esta comunidad. Y respondiendo un poco a lo que tú me preguntabas y en el fondo de cómo llegué a esto y cuál es el rol que en cierta manera desempeño aquí en The Startups Group. Bueno, de partida soy la única mujer dentro del equipo de fundadores, eso fue una coincidencia, fue una casualidad, digamos, no se buscó así, esperemos que obviamente más mujeres vayan tomando mayor acción en puestos de liderazgo, sobre todo en comunidades, y después ahí, no te quiero saltar al último bloque, pero creo que es tremendamente relevante como mujeres abrir espacios para que más mujeres puedan ser parte de esto. Si bien uno podría decir, oye, me siento orgullosa de ser la única mujer, me da tristeza ser la única mujer. Porque si estoy acá, quiere decir que cualquier mujer también podría estar acá. Y esa es mi visión. Y espero, obviamente, desde este rol que tengo, poder abrir más puertas a más mujeres
y como comentaba antes, a que haya más mujeres en roles de liderazgo, liderando iniciativas, comunidades, proyectos, que nos apoyemos más, que nos colaboremos más como mujeres, ¿no? ¿No es cierto? Si una pudo, quiere decir que todas podemos. Entonces, bueno, mi rol acá es principalmente, yo creo que es como la esencia de cada mujer, llevar el orden, el haber creado estas subcomunidades dentro, el tener una visión un poco más contenedora, más comunicadora, dentro de la comunidad, ha sido tremendamente relevante. De hecho, bueno, me tuvieron ahí, que también nos reímos mucho, dirigiendo, digamos, los eventos de Startups Group, que bueno, todos saben, me encanta comunicar y todo, pero no sé si dirigir eventos, aunque no salió tan mal por lo que dijeron. Así que, como te decía, ese ha sido un poco mi rol, también abriendo puertas y conectando con el mundo del que vengo, que es el sector financiero, entonces generando buenas relaciones en cuanto a los VC, ¿no es cierto?, los venture capital, inversionistas, y poder obviamente abrir más puertas a democratizar el acceso a ellos. ¿Cómo? A través de la preparación. Creo que lo más importante para poder llegar a levantar capital, por ejemplo, es cómo lo hago, uno, ¿no es cierto?, ese checklist que necesito y prepararme para ello de la mejor forma, para que no perdamos el tiempo o no quemar, como podríamos decir, esos contactos o esos cartuchos importantes a la hora de enfrentarnos a ello. Que tiene mucha relación con el proyecto que estamos próximos a lanzar, que, como decía, contempla justamente esas tres grandes verticales necesarias dentro del mundo del emprendimiento, que son estrategia, conocimiento y financiamiento y escalamiento, ¿no es cierto? Que van de la mano el financiamiento y el escalamiento. Entonces, en The Startup Group hemos tratado justamente de ser un puente vinculante entre los actores del ecosistema. Acá no competimos, ¿no es cierto?, con los actores del ecosistema, sino al revés. Queremos justamente ser ese vínculo de conexión, de interacción, de generar valor entre partes, entre puntas, que es el grueso, obviamente, del MVP que ya dimos luces, pero que formalmente vamos a lanzar ahora a final de año, que es esta plataforma que permite conectar, visibilizar interacciones dentro del ecosistema. Eso principalmente, digamos. Estamos trabajando en proyectos de abrir puentes también internacionales, así que estamos ahí en conversaciones. Voy a contar como primicia, Ángel, pero con México y España en este momento, para poder obviamente ayudar a que más startups puedan ver más cercano, digamos, y concretar ese salto, ¿no es cierto?, de internacionalización, o al menos acercarse a cómo funciona, poder entender qué cosas necesito para estar afuera, para abrir obviamente mi negocio o para hacer conexiones con emprendimiento afuera, hacer sinergia, etcétera. Así que estoy en ese rol hoy día y espero estar haciéndolo bien, así que de eso se trata esto. Tere, y para entrar en materia, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el valor que hoy percibes tú y crees que está percibiendo también el mercado de la incursión de más mujeres, dada la falta de ellas, en el mundo de los negocios en general y en el mundo del emprendimiento e innovación en particular? Cuéntanos un poco el valor de ese liderazgo femenino. Mira, creo que se han dado escenarios bien potentes después de la pandemia respecto al emprendimiento femenino. Muchos datos y salieron así como todos felices, guau, el emprendimiento femenino creció, digamos, por la pandemia. Yo lo dije en varias mesas de conversación o paneles a los que se me invitaron, no solamente nacionales, sino también internacionales, de que hay que ir hilar un poco más fino dentro de esas estadísticas que se han mostrado, digamos, del crecimiento del emprendimiento femenino. No quiero tener una mirada pesimista tampoco, pero sí ir más realista. Los datos, obviamente, que se entregaron post pandemia del aumento de las mujeres dentro del mundo del emprendimiento tiene directa relación con mujeres que desertaron del sector real, digamos, de sus trabajos con contrato. Tenía relación con la sobrecarga, obviamente, con el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos. Que se vieron en cierta manera presionadas por el sistema y por la situación, digamos, la contingencia que estábamos viviendo, a buscar, digamos, otras herramientas que les permitieran en el fondo tener estos ingresos económicos. Y obviamente uno de los caminos que se abre es el camino del emprendimiento. Entonces, por consecuencia, obviamente uno disminuye y el otro aumenta, ¿ya? Si vamos en el fondo al dato del aumento de mujeres en el mundo del emprendimiento, también hay otra mirada, que es que las mujeres en general se mantienen en microemprendimientos. Es como
en modelos de emprendimiento muy bajitos, donde no signifique tener que incurrir, ¿no es cierto?, en contrataciones de grandes equipos, de mayores conocimientos. Uno, porque hay justamente un tema dentro del empoderamiento y la autoestima de la mujer. Pero también hay un tema relevante en la compatibilidad con la maternidad, la crianza, la familia, ¿no es cierto?, y los cuidados del hogar. Hay también un tema relevante en cuanto a las herramientas que necesito, las competencias, ¿no es cierto?, adquirir esos conocimientos para desarrollar un camino de emprendimiento que me permita escalarlo, que me permita crecer, ¿no es cierto?, que no sea dependiente directamente de ese liderazgo, o sea, de la dueña del negocio, ¿ya? Sino que se pueda apoyar y escalar en base a un equipo. Y obviamente la cuarta también tiene que ver con la salud física y mental. Entonces, si contemplamos esos cuatro grandes pilares, que son justamente el alma de Conecta Mujer, que ya vamos a hablar de eso, sin duda el emprendimiento ha crecido. Ha crecido y se ha potenciado, han habido más incentivos, ¿no es cierto?, como lo han hecho distintas entidades. Hoy día vemos y existen muchos fondos, ¿no es cierto?, que colaboran y contribuyen a que haya cada día más mujeres en cargos de liderazgo o liderando, ¿no es cierto?, emprendimientos o animándose a emprender, que se formalicen, etcétera. Pero sí todo creo que todavía queda un gran camino por recorrer para que esos emprendimientos que se crean dentro del mundo de la mujer no se creen no se queden en microemprendimientos, sino que den un paso más allá y por lo tanto generen realmente empleo y generen mayores oportunidades, que se internacionalicen, que la mujer piense más global. Es como decíamos, que a las mujeres les enseñen a ser empresarias realmente, ¿ya? Y eso creo que es un poco lo que todavía estamos en deuda, sobre todo en el mundo de las startups, que sigue siendo muy bajito el porcentaje de mujeres, muy bajito el porcentaje, de hecho, de mujeres que postula a fondos de financiamiento. O sea, cuando dicen son pocas las mujeres que se ganan, o sea, que se ganan fondos, es porque muy poquitas mujeres postulan a fondos. Entonces creo que ahí es donde todavía queda un trabajo importante por hacer, más allá de que está más que claro, y las estadísticas también lo avalan a nivel mundial, que los emprendimientos liderados por mujeres facturan más, hasta un 20% más, y tienen un 10%, un 20% más de ingresos, o sea, ¿no es cierto? Entonces, que las mujeres son un arma súper poderosa en el desarrollo económico de un país, sí, lo son, están comprobados que lo son. Pero tenemos ahí todavía, como decía, un trabajo pendiente por hacer y al que estamos tratando de contribuir, obviamente, desde lo que hago, que tú sabes que llevo años, digamos, tratando de armar más redes, de motivar a más mujeres a hacer esto, sin olvidar que existen esos factores que comentaba recién, esos pilares que son importantes a la hora de que una mujer quiera emprender o quiera escalar su negocio. Tere, para ir recapitulando, ya se nos va volando el tiempo. Cuéntanos un poquito los desafíos que tú ves, percibes que tiene el ecosistema de emprendimiento e innovación de ciencia y tecnología en torno a la incorporación de más mujeres a las distintas partes de la cadena productiva en este ecosistema. ¿Cuáles son los principales desafíos a tu juicio? Pero creo que ahí hemos estado ahí en conversaciones con liderazgo dentro de Redmat, por ejemplo, que para quienes no lo conocen es la red de mujeres en alta dirección, y otras entidades, porque creo que para que la cadena funcione necesitamos mujeres en puestos claves, ¿ya? Donde obviamente hoy día hay menos participación. Y es justamente en directorios de empresas, por una parte, que contribuye, obviamente, cada uno decía, bueno, pero directorio de grandes empresas no podría pensar que contribuye dentro del sector laboral, ¿no? También influye en el mundo del emprendimiento por, ¿no es cierto?, los venture corporates, por ejemplo, en el fondo, todas las startups que hoy día entregan servicio a las grandes empresas, influye que la toma de decisiones, ¿no es cierto?, dentro de la empresa conozca, entienda y incorpore justamente como el desafío de abrir puertas a más mujeres dentro de esas contrataciones, por una parte. Y me refiero justamente a los directores de empresas, porque hoy día también necesitamos más mujeres dentro de los directorios de las startups, más apoyo desde una mirada de directorio, ¿ya? Hoy día son muy pocas las startups en fase inicial que tienen directorios, ¿no es cierto?
Y la mirada de una mujer es tremendamente relevante en cuanto a la mirada general del negocio, del ver oportunidades donde otros quizás no los ven, de trabajar en equipo, de la motivación que le mete, de cómo gestionar el tiempo, ¿no es cierto? La capacidad de adaptación a los cambios, etcétera, que son como características propias de la mujer, sin desmedro obviamente del hombre, pero que caracterizan a las mujeres y que suman y contribuyen un tremendo valor dentro de la mirada, como te decía, de los directores. Entonces, creo que parte importante de esa cadena es justamente preparar a más mujeres para que puedan acompañar, asesorar y contribuir desde las estrategias, desde esa mirada, como te decía, con esas características que tenemos las mujeres, al desarrollo de las startups para que perduren a lo largo del tiempo. ¿Ya? No sacamos nada con que crecemos en número de negocios, de creación de empresas, pero ¿cuántas de esas realmente se mantienen a lo largo del tiempo? Todos sabemos el famoso Valle de la Muerte, etcétera. Entonces, necesitamos que estén las competencias necesarias y el apoyo y el acompañamiento a lo largo del tiempo para que esos emprendimientos, y en mi caso, digamos, las startups, perduren a lo largo del tiempo consistentemente. Como te decía, necesitamos abrir más puertas, así que aquí ustedes como UDD tienen un gran desafío con ese, no sé si lo puedo contar, pero es un diplomado, ¿no es cierto?, que tienen ahí abierto, así que aprovecho acá, no sé si lo puedo o no, pero hacer la invitación a que las mujeres se metan más, que averigüen más qué cosas existen, cómo poder profesionalizarme en eso, y que efectivamente haya más mujeres en la toma de decisiones y en las estrategias desde la mirada de los directores de empresa. Creo que ahí podríamos de todas maneras trabajar de mejor forma esta continuidad y en el fondo crecimiento a lo largo del tiempo de las startups. Es mi Tere, visión. no, está maravilloso. Se nos va el tiempo y te quiero pedir para cerrar, tal vez para quienes nos escuchan, recomendaciones de algún libro, algún podcast, alguna página, alguna revista que mirar. Mira, podría dar muchas recomendaciones porque yo creo que uno está todo el tiempo leyendo cositas, pero creo que uno de los libros que a mí me marcó tremendamente hace años, y yo creo que está más que repetido, pero es lo que a mí me generó tremendo valor y cambio de la forma de ver las cosas, más allá de que obviamente uno va evolucionando con el tiempo, el libro de Simon Sinek, Start with Why, que da mucho sentido, yo creo que sobre todo a la mirada femenina dentro del mundo de los negocios y también de la vida. Si partimos con el por qué hacemos lo que hacemos, sin duda todo cobra mayor sentido y si logramos conectar nuestro modelo de negocio con ese gran propósito personal, sin duda va a trascender más allá de lo que podemos imaginar. Así que esa es mi recomendación de hoy para todos aquellos que no lo han leído. Tere, te agradezco el tiempo, la recomendación. Espero tenerte aquí cuando ya podamos contar públicamente este proyecto que nos mencionaste en off. Y ojalá también mucho éxito también en lo que respecta a tu carrera en este ecosistema, que efectivamente está con un déficit de mujeres talentosas, que hay muchas, pero por algunas u otras razones no han podido todavía entrar de forma masiva al ecosistema. Esperamos que eso vaya ocurriendo de a poco. Así que te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Ángel, como te decía, por la invitación, obviamente, y por generar estos espacios tan valiosos de conversación. Y si puedo dejar ahí una frase como para cerrar, que todos somos capaces de hacer lo que realmente nos propongamos hacer. Ya no tengamos miedo a las barreras, no tengamos miedo al qué dirán, al si seré o no seré capaz. Atrévanse, en el mundo del emprendimiento hay espacios para todos. Y estamos abiertos hoy en día más que nunca a la colaboración. Y por eso la invitación de hoy día, el gran tema, así que te agradezco por haberlo puesto sobre la mesa y conversarlo en conjunto, de la importancia de esta colaboración como la nueva forma de liderazgo en general. Así que muchas gracias obviamente a todos por habernos escuchado hoy día y espero seguir contribuyendo con más que un granito de arena a este ecosistema de emprendimiento. Así que un abrazo grande, Ángel. Gracias, Tere. Un abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de la edición de hoy de Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.